Está en línea Lucas Fiorini. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Todo bien? Acá estamos, todo bien, digamos, como siempre, parado frente a la locura general, con este desquicio que han armado de mentiras al respecto de la cuestión de la prospección petrolera, donde veo que lamentablemente el intendente se para de un lado diciendo que nos defienda a los marplatenses de algo que no requiere defensa y que es un proyecto que se inició en el gobierno de Macri, que insólitamente ha sido continuado por este gobierno, tanto que pedimos continuidad de las políticas de Estado, ¿no? Totalmente, José Luis. Por eso, mira, yo salía a manifestar la opinión de lo que pensaba al respecto, porque me pareció grave que con tanta superficialidad el intendente rechace una política energética que va a ser muy buena para el país y también puede ser muy, muy buena para Mar del Plata, que la rechace, digamos, sin tener un conocimiento. Y creo que manejándose por algo que es preocupante, que es lo que en el gabinete municipal llaman la maquinita, que es constantemente ver qué es lo que dice la gente y ir de un lado para el otro. Entonces, haber saltado en su momento de ser los primeros en cerrar las escuelas o que era un esfuerzo explicar que tenían que estar los comercios abiertos, hasta después cuando eso varió en la consideración. Subirse a otro caballo. Yo digo, a ver, no es por no tener en cuenta lo que dice la gente, que eso es fundamental, pero también creo que el rol de conducción de un municipio, porque hay un rol pedagógico del poder, es explicar las cuestiones. Y en este caso puntual, José Luis, primero lo que vos dijiste, tenemos una de las pocas políticas que podríamos llamar de Estado, en el sentido de que haya continuidad entre algo que inició el gobierno anterior y que ha continuado este gobierno. Es algo muy importante, José Luis, porque acá, vos lo sabés muy bien, tenemos como país un problema de restricción externa de dólares muy grande, que evidentemente solamente con el campo, que es el sector más competitivo nuestro, no alcanza. Y lo que dicen todos los especialistas es que esos dólares que le está faltando a la Argentina entrarían en un tiempo, digamos, prudencialmente rápido y de una manera contundente, con dos grandes áreas que tiene para explotar la Argentina, que es hidrocarburos y minerales. Bueno, vimos lo que pasó en Chubut. Yo otro día escuché a una diputada del interior de Chubut, muy interesante, la región más pobre de Chubut, diciendo, mira, la verdad que estamos de acuerdo con esta explotación. Yo vengo de estar, José Luis, con los responsables del gobierno de San Juan, que han hecho la explotación en San Juan de minería con una responsabilidad total, con un cuidado del medio ambiente muy grande, y se pueden hacer las cosas bien como las hacen muchísimos países del primer mundo y que han generado los dólares necesarios para salir adelante. Bueno, y está en una situación parecida. Frente a nuestras costas, no con la mentira que dice Greenpeace, que es una multinacional comercial y que trata de tener más adherentes para sostener su propio esquema. No a pocos kilómetros de Mar del Plata, que se va a ver, sino a más de 300 kilómetros de Mar del Plata. Es decir, nosotros no vamos a estar viendo esas plataformas offshore. Se están haciendo trabajos de prospección que parece que pueden ser positivas y que van a permitir extraer hidrocarburos. Sobre todo, digamos, el tema del gas, que hoy es una energía que se considera de las de transición, José Luis, es decir, de las peores a las mejores. Y la verdad es que estamos hablando de cifras muy importantes. Solamente el desarrollo, José Luis, son 33 mil millones de dólares que podría dejarle entre regalías e impuestos a la Argentina. Y si el bloque, de esos bloques de exploración tenemos 10, lo que te estoy dando el número es por un solo bloque. Y si ese bloque se puede explotar como se explota en la cuenca del Mar del Norte, que es de donde viene la principal empresa que se asociaría con YPF y con el Estado argentino para esta explotación, que es Equinor. Digo, si se explotara como en el Mar del Norte, estamos hablando de casi 100 mil millones de dólares y perjudicaron 65 mil empleos directos e indirectos. Es decir, el volumen es demasiado grande, lo que digo, como para rechazarlo, elimine sin estudio, diciendo que vamos a proteger el turismo y la pesca. Obviamente que ni hablar que hay que cuidar el turismo y la pesca, pero los países que hacen explotación, perdón, offshore, que es casi el 30% de la explotación del mundo, o sea que estamos hablando de una suma muy importante,
Cuando se hace bien y la tendencia es contundente en cuanto a que hay cada vez menos problemas, digo, cuando se hace bien no tiene ningún problema con el turismo y con la pesca. Y hablar del Mar del Norte, que las dos principales exportaciones que tiene Noruega son precisamente hidrocarburos, ¿y cuál es la segunda? Pesca. Y en el mismo mar que hacen la pesca, hacen esta cuestión. Brasil, que tiene una gran explotación offshore frente a costas que son de turismo, y nadie se priva de disfrutar esas costas porque se hace explotación offshore. Un dato interesante, José Luis, para tener en cuenta. Vos sabés que Río de Janeiro, para poner un caso que pueda, a ver, ubicarnos de por qué uno te duele cuando livianamente la máxima autoridad de Mar del Plata infantilmente rechaza esta posibilidad que tiene Mar del Plata. Río de Janeiro, que tiene explotación offshore a menos distancia de la que se había en Argentina, creo que son unos 200 kilómetros, el 15% de los ingresos del PBI del estado de Río de Janeiro entran por esa explotación. Entra más plata por esa explotación, José Luis, que por el turismo. Entonces digo, a ver, yo con esto no, porque viste, uy, no, entonces ahora Fiorini es defensor. Yo lo único que digo es, por lo menos estos datos tengámoslos en cuenta al momento de analizar esta cuestión, José Luis, porque si Sí. no, Por eso estamos hablando, la máquina perdón. de impedir siempre paraliza el desarrollo. Por eso estamos hablando acá de esta manera. A mí no deja de sorprenderme, en todo caso, lo dijo Aranguren en una conversación que mantuvo con La Nata en Radio Mitre. Le preguntaron, le dijeron, bueno, pero Sí, Montenegro se lo escuché. opone. Y él dijo, yo lamento que Guillermo no haya tenido tiempo de preguntarme. Hoy más temprano entrevisté aquí a Javier Iguacel, que fue el que hizo la segunda parte. Ajá. Y Javier, que además es ingeniero y trabajó en petróleo, explicó muy bien todo esto. Porque este es el gran problema. En primer lugar, mirá, yo escribí una columna para Mendoza Online que le puse exploración, prospección offshore, la conspiración de los idiotas, tomando el título de el magnífico libro de Aguinis. Porque hay un modelo entre lo que ocurrió en Chubut, lo que ocurrió en su momento en Mendoza, aunque tuvo menor trascendencia en el resto del país, y lo que ocurre acá. Hay un modelo. En principio, Greenpeace cumple acabadamente con los 11 mandamientos de Goebbels, ¿no? Una idea simple, repetida hasta el hartazgo, para que entre en la más simple de las mentes. Entonces, vienen y mienten. Le dicen a la gente que va a ver las plataformas. Después le dicen que se va a empetrolar y hacen imágenes. No puede subirse la dirigencia a esto, porque además hay información suficiente y relevante. Que hay 100%, dijeron también que había 100% de posibilidades de derrame, Sí, pues es un José Luis. disparate La eso. irresponsabilidad con la cual hacen esas propagandas, que dicho sea de paso son millonarias, porque están muy bien pensadas para llegar emotivamente a la gente, pero la verdad es que te paralizan la posibilidad de desarrollo, porque si no, no nos mintamos, ¿qué posibilidad tenés vos en un país que emite el 0,6% de los gases de efecto invernadero, que tiene la mitad del país en pobreza? Te sacaste la lotería con la posibilidad de una explotación que hace todo el mundo, vuelvo a insistir, que hace todo el mundo desarrollado, que funciona perfecto, que cuida el medio ambiente, que hoy la tecnología lo permite, y nos damos el lujo de seguir a un internacional que vaya a saber a qué intereses responde para paralizarnos. Y esto es preocupante, José Luis, porque una cosa, yo puedo entender que un vecino distraído, que le tocan, digamos, que ve la propaganda y que después quiere suscribirse para las campañas de Greenpeace, bueno, yo lo puedo entender. Ahora, de quienes tienen lugares de responsabilidad pública, que estas cuestiones centrales, no estamos hablando de una cuestión menor, no sean analizadas, ¿cuál tendría que ser el principal interés de un intendente de Mar del Plata? Bueno, ver cómo se pone en valor con el gobierno nacional, que es el que está encargado por jurisdicción de llevar adelante esta explotación, para que los municipios que están frente a esta explotación tengan algún tipo de ingreso. Eso me parece razonable, eso me parece una discusión que es la que tendríamos que dar los marplatenses, que es la que tendríamos que exigir, que es la que podríamos plantear tranquilamente y hasta diría que con una efectividad importante frente al gobierno nacional. No estar viendo cómo lo impedimos. Ese libro, seguramente vos lo viste, José Luis, del 80, de Emilio Pedina Padre, su actual hijo, La máquina de impedir, tiene una vigencia que lamentablemente 30 años después sigue igual. Bueno, yo creo que tenemos que hacer esto. Los que
hemos ocupado un lugar de relevancia pública y que eso nos permite tener este tipo de conversaciones, decir lo que pensamos, aun cuando sea políticamente incorrecto, como en este caso, pero creo que es una oportunidad de desarrollo más allá de las modas ideologizadas ambientalistas. Y después yo te agradezco, José Luis, porque creo que también es de mucho valor hacer lo que estás haciendo, que es plantear algo que, bueno, me parece difiere del discurso, digamos, instalado en la ciudad y que creo que hay que ir cambiando para... Pero, ¿sabes qué? Ojalá fuera un discurso de la ciudad. No. Sí, tomaron algo, que se lo plantaron, no se pararon a reflexionar sobre lo que se decía. Cuando yo te quiero decir esto, la mayor parte de la información que yo volcaba acá es pública, de la página del Instituto del Gas y Petróleo de Argentina, sí, de la propia página de Total, la compañía francesa que hace explotación offshore y provee el 17% del gas que la Argentina consume, digo, y del propio producido del gobierno en los expedientes públicos que se iniciaron en el gobierno de Macri y de la entrevista que fue con Emilio Apud ayer, exsecretario de Energía, con Javier Iguacel en la mañana de hoy. Estamos detrás de Aranguren, espero que podamos tener la palabra de él acá. Digo, porque es lo que debe hacer el periodismo, digamos. Totalmente. Mira, José Luis, yo siempre escuchaba un reportaje del intendente y se notaba que no había leído el informe de respuesta de Equinor, que son, no es tampoco tan largo, a las objeciones que hicieron la audiencia pública. Yo creo que los temas hay que tocarlos con claridad, con seriedad. Y aparte, José Luis, hay en Mar del Plata personas que están con el tema y que lo conocen muy bien técnicamente. Uh-huh. Yo otro día miraba una serie de exposiciones que había hecho Francisco Barbieri Bosch, que fue en su momento dirigente universitario, es un economista egresado de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, vive en Mar del Plata. Este tema lo conoce muy bien. Escucharía la versión de Ricardo, de quien está a cargo de QM, una de las empresas de punta en Argentina, sí, que la tenemos en nuestro parque industrial. Yo me acuerdo que visitando QM hace unos años, él me decía que en realidad el parque industrial nuestro tenía la posibilidad, mira, temático energético, hasta esa posibilidad tenemos. Y sin embargo, parece que somos el país de... Y la ciudad de las oportunidades se parece mucho en chico al país en cuanto a tener las posibilidades delante y dejarlas pasar. Bueno, estamos ante una bisagra en este sentido y creo que hay que ir contando la otra versión, que quizás no tenga los videitos tan lindos, no tenga esas fotos que buscan ser impactantes, pero que sí los procesos de desarrollo serios. No sé si son tan vistosos, pero funcionan bien cuando... Pero Lucas, la realidad se describe con los hechos. Comprar ficciones como construye Greenpeace, como construyen todos estos grupos ideologizados, que además hay que decirlo, son grupos de izquierda antisistema, no hay que tener miedo de decir estas cosas, confunden. Y después, bueno, nada, qué sé yo. Sí, te detiene el progreso del país. Mira, yo miraba los ataques que, por ejemplo, Greenpeace mismo ha hecho contra INVAP y contra la industria nuclear energética argentina, que es espectacular. Y la verdad que es hoy considerada ya en Europa de las industrias verdes. Digo, Francia tiene 50 reactores nucleares que le permite tener el 45% de la energía por esta vía. Y parece que ahí no hay problema. Ahora, cuando nosotros tenemos tenemos industria competitiva internacionalmente, se nos ataca por esta misma filial de Greenpeace, que vuelvo a decir, vaya a saber a qué intereses... Mira, como mínimo es un grupo de gente que miente. Totalmente. Que miente. Hay que decir esto, Greenpeace miente. Hay que decirlo y repetirlo tantas veces como haga falta. Lucas, gracias, te mando un abrazo, muy amable. Hello, Pinhouse. ¿Se acordó? Parece que sí. Mira, llegamos justo. Se terminó la pila. 9 en punto.